amigos de A Fuego Lento y La Candelosa. Para mí es un grande placer y honor encontrarme aquí hoy en la ciudad de Baden, Zurich, con un emblema de personaje venezolano, un patrimonio de la música venezolana, por decir, el señor Frank Quintero, que está aquí conmigo compartiendo. Hoy fue su grande concierto y hoy vamos a hablar un poquito de él para que nos cuente algunas anécdotas de cómo se siente aquí en Europa. ¿Cómo está, maestro? Bienvenido. Muchas gracias. Súper, a mí me encanta venir acá. Durante muchos años he estado viendo. A menudo, y bueno, ahora nunca lo vi, pero me encantó. Lo que he visto me ha encantado y en realidad esta parte del mundo es realmente, por decir, bonita, limpia, educada, organizada. Entonces uno se siente como el primer mundo. Qué bonito. ¿Cómo se ha sentido el recibimiento de los venezolanos aquí en Suiza? Súper, súper bien. Bueno, los venezolanos ahora somos parte del conglomerado global. Estamos desde la Patagonia hasta, imagínate, de todo, está el Suráfrica. Donde tú quieras que vayas el venezolano, y además una comunidad organizada. Y que están ansiosos de encontrarse con sus raíces y sus objetos. Ha sido muy bonito todo este trabajo. Son más de 35 años de carrera artística, nominado a los Latin Grammy varias veces, y actualmente estás en Miami viviendo. ¿Qué cambiarías de tu carrera musical? Bueno, nada en realidad, porque mi carrera ha sido afortunada en el sentido que he tenido la gloria de poder tocar con músico. Tanto como los de la generación de mi padre, como los que lo preceden, ahora con mis hijos, los amigos de mis hijos. Y es como estar, como yo lo veo, es como estar en un maratón gigantesco que no está ni en el primero ni en el último lugar. Está corriendo entre gentiles, pero está corriendo. Qué bonito. Todo el día, pues, corres así con uno más grande que tú, con uno más chiquito, con una enfermedad así, pero, ¿sabes? A lo mejor te pasa un ratito y descansas, pero. Y cada vez hay más cosas, hay música nueva, hay nuevas tendencias, hay cosas que se fusionan, hay artistas, oye, que tú admiras, que hacen cosas con jovencitos, y hay jovencitos que hacen cosas con gente que tú admiras. O sea, es realmente, yo me siento realmente afortunado de poder hacer y de poder seguir haciendo, que es lo mejor. Wow, qué fortuna. Es bonito saber que artistas como usted también apoya los grandes talentos, la nueva generación de artistas. Me he dado cuenta a través de las redes sociales que desde su estudio usted ha dado consejo a artistas talentos. Sí, claro. Eso yo creo que es como que la historia vuelve a repetirse y continúa. Porque yo de escuchar los consejos que me daban los amigos de mi padre, son los mismos consejos que yo le doy a las nuevas generaciones, que ya, imagínate, algunos de ellos que ya están considerando a otras generaciones. Entonces, es una cosa que no termina nunca, ¿sabes? Como que se recicla. Y yo digo que las nuevas tendencias y las nuevas sonoridades son los que abren las puertas y unen cosas. Antiguamente, en los 70 y 60, jamás tú te vas a imaginar que un artista de habla hispana iba a estar en el top 10 de Billboard americano, pues, sí. O inglés. Y en día eso está sucediendo. Eso es un gran ventaja para la lengua hispana, para nuestra raíz, nuestra historia, ¿no? Uh-huh. Vamos a hacer una pregunta fuera de lo común que le hago siempre a los artistas. ¿De qué color literalmente es la vida de Frank Quintero? Es una muy buena pregunta. O sea, mi color preferido es el azul. Pero el azul, afortunadamente, en Argentina tiene muchas comunidades, ¿no? Un azul celeste, azul eléctrico. Entonces, yo mi cielo siempre es azul, siempre. O sea, algunas veces está más tirando a gris, otras veces, pero siempre el azul predomina. Así que creo que mi vida es una vida muy, hasta si se quiere, glamorosa, porque hago lo que hago, viajo, toco para la gente. Que me quiere, recibo el cariño incondicional de la gente de todas partes del mundo, tengo correos todo el día de gente que me pide cosas y tengo comunicación con el mundo, entonces yo me siento así como un comunicador, ¿sabes? Sin querer, pues me siento como una persona que puedo y tengo el deber además de guiar a los que vienen.
Bueno, ya un comunicador, porque usted comunica con la música, y la música es el lenguaje universal para cualquier cosa, ¿no? Porque cuando nos levantamos escuchamos música, cuando vamos a dormir escuchamos música, y está siempre, la música hace parte de nuestra vida cotidianamente, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos a venir, aparte del tour que está por toda Europa? Acabamos de hacer un streaming show donde tocamos canciones de repertorio normal, pero además tenemos cosas, estrenamos cosas muy grandes, que es una, pero hicimos una plataforma 4K, que toda la tarima son pantallas LED, o sea, el techo, es algo realmente maravilloso e increíble. Lo estamos editando y lo vamos a sacar, está planeado para julio, pero creo que lo vamos a ir poniendo porque esta cosa, vamos a incluir cosas de tú y eso. Me encanta. Gira en Venezuela. A partir del 1 de julio vamos a estar en Venezuela por primera vez en 4 años. Vamos a hacer una gira, Pedro Castillo y yo. Vamos a hacer una gira que se llama de Yabú y vamos desde Caracas hasta San Cristóbal. Qué bello, excelente. Me encanta esa performance que viene como gira por toda Venezuela. Me imagino que todos los venezolanos empezarán eso años 80, sí. 70, 80, 90. Sí, por primera vez en años. Además, no solo yo, Pedro, yo juntos por primera vez en Venezuela. O sea, en una gira con una banda, el apoyo político de un trabajo de 8.000 personas. O sea, es una cosa que realmente estamos diciendo como wow. No podemos olvidar que... Exacto, sí, es un wow, vamos a decir un wow con las letras mayúsculas, porque me imagino que estas sensaciones de la música, reunir todo ese grupo como Pedro Castillo, otro artista, usted, claro. Me imagino que es una sensación bellísima, sí, encontrarse después de tantos años y difundir la música que en Venezuela se escuchaba en esos años 70, 80, 90, es reencontrarse, un reencuentro de todos ustedes. Sí, señor. Me imagino esta cosa. Delante de nosotros tenemos una persona que hace parte de su vida familiar, que veo que está escapando, pero no importa, es una cosa bonita lo que estaba por decir. No tenga miedo, señora, porque usted es bellísima. ¿Qué le diría a su señora esposa que nunca le ha dicho? Yo creo que le he dicho todo. Absolutamente todo. Bueno, lo que le puedo decir es que se lo estaba diciendo, que culturalmente nosotros hemos estado en muchos lugares del mundo y en condiciones, bien sea 5 estrellas, así guagua o remumante, o en condiciones precarias. Y en todos esos sitios que hemos estado, siempre hemos pensado eso. Qué lindo, me encantan estas palabras, sí, porque ahí se ve la actitud positiva de una pareja que tiene tantos años juntos, sí, y que no más que una pareja, ella también es una persona que la acompaña en su vida, es, sí, como su manager también, sí, una, sí, persona, señor, que está pendiente de cada detalle, y eso es muy importante en la vida de un artista. Y ahora la hija. Sí, yo vi por ahí que estaba la hija presente, sí, y su hija, sí, qué bonito. Bueno, maestro, para cerrar la entrevista, a mí me gustaría que usted le mandara un consejo a los jóvenes que quieren intraprender en esta carrera del arte musical. Bueno, esto va a sonar repetitivo, pero yo siempre lo digo, esto no es una carrera de velocidad, definitivamente. ¿Okay? Y lo más importante, está tocando ahí, lo más importante es primero, todo lo que se hace con pasión funciona en todas las áreas. ¿Por qué? Porque la pasión es lo que mueve. Si eres carpintero o eres astronauta, la pasión por lo que haces es que te hace hacer lo que te hace hacer. Segundo, la disciplina es muy importante. ¿Qué es la disciplina? La disciplina es, si esto es un trabajo, ¿verdad?, y el público viene a ver, lo viene a nosotros, sale de su tarea cotidiana, que lo interrumpe para vernos nosotros, nosotros tenemos el deber de ofrecerles a ellos lo mejor de nosotros, en las mejores condiciones. Tenemos que estar focus de lo que estamos haciendo, no nos podemos el lujo de parrandear, ni, o sea, porque es una cosa que hace que sea bien. Segundo, tener las orejas abiertas. No hay música mal hecha, no hay música mala, hay música mal hecha. Exacto. Pero todos los estilos, lo que sea, desde el reggaetón pasando por el vallenato, los mariachi, lo que sea, todo bien hecho es bueno. Y hay un público para eso.
qué bonito, me gustan sus palabras y esa forma positiva de ver la vida de los más jóvenes y inculcarle esa pasión y hacerle ver que sí se puede hacer todo, pero siempre con disciplina, con enfoque y con mucha gana, ¿no? Maestro, muchísimas gracias por haberme regalado un poquito de su tiempo, de haber compartido, de haber dado tremendo show allá abajo. Y espero algún día tenerlo en live en mi programa Instagram para que la gente del público de la de A Fuego Lento, latino de Suiza, pueda conocerlo mucho más. Bueno, gracias a ti por, oye, por apartar tu tiempo para eso, para conversar y para dedicarme de tu programa. Y bueno, oye, gracias por las preguntas, gracias por todas las bonitas entrevistas. Gracias de verdad. Bueno, le doy un abrazo y no lo disturbo. Porque yo sé que tiene que descansar y le espera otro viaje. Así que, señoras y señores de La Candelosa Show y A Fuego Lento, muchísimas gracias por estar ahí presente. Esta noche estuvimos con Frank Quintero. Qué linda tu